Muy buenas noches y sean todos bienvenidos a un nuevo episodio del Gran Chef Famosos por dos. Arrancamos la ronda semifinal de esta competencia. Seis son las duplas que quedan y a partir de hoy una dupla clasificará todos los días a la etapa final del Gran Chef Famosos. Tendremos un obstáculo que pondrá esta cocina de cabeza porque se llama las cabezas de cebolla. Además, quiero que se acuerden de esto. 3x3. Esto y muchas sorpresas más en el episodio de hoy. Así que no se despeguen porque empezamos en breves. Muy buenas noches, mis queridos participantes. Muy buenas noches, queridísimos jurados. Bienvenidos a la ronda semifinal del Gran Chef Famoso, señores. ¿Quién lo diría, eh? Estas son las duplas que quedan. Y Denise Dibós y Marcos Unino no están entre las seis últimas duplas, señores. ¡Qué locura! Esta competencia no deja de sorprendernos. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Señor Steve y Austin Palao, ¿cómo se encuentran? Felices, hemos venido con todo el poder, a darlo todo. De verdad que es un logro haber llegado tan lejos. Y el camino se pone más difícil a partir de ahora. Pero vamos a seguir adelante hasta donde lleguemos. Siempre vamos a estar agradecidos. Lo celebro, con todo, con todo. Participante Carvajal, participante Trevitazo. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Feliz porque llegué como músico y si me voy antes de que termine, me voy como chef músico. Muy bien, muy bien. Qué alegría. Qué alegría que se sienta así. Esa es la actitud. Llegué solamente como músico y me voy como chef music. Chef music. ¿Cómo la ves? Participante Calvo, participante Saldarriaga, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Bienvenidos. Bien, muy bien, tranquilo y con amor. Qué alegría, qué alegría. Siente el amor de... y está cansado. Estoy lanzando un nuevo símbolo, el hígado. Ahí está. ¿Qué es eso? El hígado, el símbolo del hígado. Ah, entonces yo contrarresto con el corazón. Participantes Aguirre, hablando de hígados, ¿cómo se encuentra? ¡Qué alegría de ver! De verdad, ¿quién diría? ¿Quién diría? ¿Cómo se encuentran? Celine y Marisol. Muy bien, con mi hígado en perfecto estado. Qué bueno, me alegra y mucho, ¿eh? Y mucho. Y mucho. Bueno. Felices de estar acá en esta última etapa, la verdad que no sabíamos, o sea, en verdad esto es de locos porque no sabes qué va a pasar cada día. Así que para nosotras llegar hasta aquí ya es un lograzo. Y nada, darle con todo hasta la final. Con la tranquilidad de mi hermana, ahora que estamos unidas en el amor, en la paz y en dedicarnos a cocinar y no a pelear, todo va a fluir. Buena suerte, participantes Aguirre. Participante Benz, participante Arizaga, mini Benz, mini Arizaga. Muy buenas noches. ¿Cómo se encuentran el día de hoy ustedes tres? Buenas noches con todos, la verdad que felices de también haber llegado a esta etapa de competencias y estar con grandes competidores, de verdad que no pensábamos encontrarles a gusto la cocina, ¿no? Ahora nos gusta cocinar juntos, estar todo el día juntos. Oh, sí, ¡qué maravilla! Además, es la única dupla en la historia del Gran Chef Famoso que se ha convertido en trío. ¡Eso! Maravilloso. Ni yo, para nada, la Fuera verdad. De broma, nosotros dijimos a tal cual, ok, que no nos eliminen ni bien entramos, okay, y sí. Ya lo que venga después... Que sea lo que Dios quiera. ¿Quién diría? Ahora ya no hay eliminación, amor. Hacemos las seis últimas duplas. Oh, qué chévere se siente. Los mejores, fe. Bueno, además, señores, les comento, los hemos reunido a los seis porque a partir de este momento, todos los días clasificará una dupla a la etapa final, a la ronda final de esta competencia, señores. Así que hoy clasifica una dupla, mañana clasifica una dupla y así sucesivamente vamos a ir avanzando todos a la etapa final del Gran Chef Famosos por dos. Participante Toyo, participante Damián, ¿cómo se encuentran? Bueno, yo hoy he traído un silbato. ¿Qué, sí, qué, señor. ¿Qué es? Yo voy a marcar el ritmo de mis compañeros porque veo que hoy día se podrían dormir y yo iré atrás de ellos a tirarles en un silbatito de tren de 1873. Vamos. Concéntrate nomás acá. Vas a crear el desorden, el caos. Jurado Macías, estamos esperando que usted introduzca esa inyección de motivación en nuestros participantes. Por favor, adelante. Señor Peláez, lo veo difícil porque estoy un poco conmovido con las palabras que estas seis parejas han dicho, ¿no? Que sé cocinar,
que he llegado hasta acá, que rompí la maldición de cualquiera, la del beneficio, la de los recién llegados. Hay uno que dijo, me voy como chef. ¿Quién fue? Señor Mancio. Perdón, chicos. Yo entiendo el comentario, pero la risa, no. Perdón, un poco más de respeto al oficio. Yo soy crítico, no me digo chef, porque conozco gente que en verdad cocina. O sea, ustedes... Mira la cara de Ricky. Bueno, ustedes están acá, todos lo estamos pasando bien, nada, que viva la motivación. A ver, pues, la mente, como dice Nelly, la cocina, prueben. Ya está, chicos, para adelante nomás. Ya. Muchas gracias, jurado Macías. ¿Más? Estoy seguro que usted ha ¿Para tocado... ¿Para qué hablar? Ha logrado tocar las almas y los espíritus de todos nuestros participantes, especialmente del participante Trevitazo. Agüita de azar, por favor, agüita de azar para Trevitazo. Un poco más de respeto con el jurado. Con el señor Macías, la señora Nelly, con Giacomo, por favor. Chef, ahora sí, se acabaron los discursos motivacionales, señores, se acabaron las bromas, se acabaron las risas, porque ha llegado el momento de hablar del primer plato de la noche. Empezamos con sazón peruana, sazón criolla, y estoy hablando de unas deliciosas... mollejitas encebolladas con papas rotas y salsa de rocoto. ¡Asú! ¡Qué rico! ¡Amo las mollejas! Plato bien criollo, tiene que ser bien sabroso. Ojalá, hermana, que esta ojalá vez que sabe, no nos digan que sabe de Europa. Bien, participante, yo les voy a hablar sobre las mollejas de pollo en esta oportunidad. Vamos a hacer un salteado de estas mollejas, lo más parecido a un lomo saltado, pero utilizando las mollejas. Se habrán dado cuenta que los pollos no tienen dientes, entonces las mollejas vienen a funcionan como si fuesen los dientes del pollo. Es un músculo muy duro que los pollos comen, las aves en general, comen piedritas para meterlos dentro de la molleja y poder moler los granos. Es un músculo que aprieta y va moliendo los granos y hace un bolo alimenticio para que el animal pueda seguir comiendo. ¿Se han dado cuenta? Pues no, es, por eso es tan dura la molleja. Nos hemos acostumbrado en el Perú a comer las mollejas duritas cuando las hacemos a la parrilla y tal. Y es agradable también, nos gusta, ya es algo que tenemos metido en la cabeza. Pero en esta oportunidad las vamos a cocinar en una olla a presión después de limpiarlas, de quitar excesos de grasa, de quitar partes blancas o tejido conjuntivo, y las vamos a cocinar en una olla a presión con una guarnición aromática que ustedes escojan, cebolla, zanahoria, laurel, ajo, por 20 minutos. 20 minutos desde el momento en que sale la presión en la olla, ¿no es cierto? Así que cocinamos las mollejas en este caldito y reservamos ese caldo porque luego nos puede servir para nuestro salteado, para darle más juguito al salteado que vamos a preparar. Una vez que tenemos las mollejas marchando cocidas, lo que vamos a hacer es cortar en gajos cebolla morada y tomate. Una vez más, le sugiero pelar el tomate para que la salsa se adhiera al tomate. Y picar culantro en chifonat. Teniendo todos esos elementos, pondremos una sartén al fuego, bien caliente, aceite vegetal, un poquito de pasta de ajo, y ahí saltearemos nuestras mollejas, procurando que entre el fuego. Así que ponga una buena cantidad de aceite para que el aceite se prenda y cojan ese saborcito ahumado en las mollejas. Luego agregaremos la cebolla, luego agregaremos el vinagre, la salsa de soya, un poco de jugo de quión, y terminamos con los tomates, que es lo más suave y blando de todo y no queremos que se deshagan. Al final el culantro en chifonat y si necesitan un poco más de jugo, agregan un poco del agua de cocción de las mollejas. Eso es todo. Seguimos, chicos. Para las papas rotas, en una olla con agua colocan a hervir papas amarillas. 5 papas más o menos, bastante sal. Una vez que están listas, las mandan a enfriar al batidor, luego las rompen con las manos y las fríen en fritura profunda. Luego las reservan, las ponen a que drene un poquito el aceite excesivo y listo. Chicos, para la salsa de rocoto vamos a hacer algo muy similar a una huancaína, pero con rocoto. Vamos a cortarle los cachetes al rocoto, sin venas, sin pepas, solo la parte externa. Las vamos a llevar a saltear con aceite y con cebolla roja picada toscamente. También un par de dientes de ajo. Salteamos bien, que tenga unas notas ahumadas. Y luego esto lo vamos a llevar a la licuadora. Agregamos queso fresco, leche, un par de galletas de soda, sal, licuamos y listo. Ya tenemos la salsita de rocoto para acompañar. Al momento de saltear,
pónganle una cantidad generosa de aceite para que este aceite nos sirva para que nuestra salsa nos quede en una textura perfecta. Ay, ay, ay. Las salsas son mi especialidad. Tú ya sabes cuál es lo tuyo. Queridos participantes, antes de darles la información importante, les hablaré de una cosita adicional que hemos creado para todos ustedes para celebrar el principio de esta nueva ronda. Notarán que hemos colocado al costado de sus estaciones unas cabezas de cebolla. Por favor, colóquense esas cabecitas de cebolla. ¡No, mi peinado! Van a tener que utilizar esas cabecitas de cebolla durante los 10 primeros minutos de la preparación de este plato, señores. Señores, ¿no se han dado cuenta, producción, que este es un poquito más alto? Si le pongo esta cosa, no me voy a quedar ahí. Mis ojos no más se van a ver en esta cosa. ¡Un banquito para mí! Bueno, tendrán que utilizar esas cabezas de cebolla durante los 10 primeros minutos de preparación de este primer plato de la noche, para ir al almacén, para cocinar, 10 minutos. Yo les indicaré cuándo termina ese tiempo. Y ahora sí, señores, la información importante. Para la preparación de dos platos de mollejitas encebolladas con papas rotas y salsa de rocoto, vamos a tener exactamente la extraordinaria cantidad de 60 minutos. 60 minutos. 80. 50 minutos. 60. Bien, bien, señor Benz. 50 minutos van a tener. 50. Uy, lo que sí, la cebolla del señor Benz. Y pobrecita la señora Arizaga. Un poquito, por favor. Sí, ahí hay un ángulo un poco complicado. Bueno, señores. Así es la vida, pues ustedes eligieron estar juntos. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, señores, esfuércense, buena suerte y recuerden que solamente tendrán que hacer eso durante 10 minutos y recuerden también que la pareja, la dupla, que logre preparar el mejor primer plato de la noche va a tener un gran beneficio. Miren, les voy a decir de qué se trata esto. Solamente les voy a decir esto. 3x3. ¡Oh, 9! Este 3x3... es como un ticket directo a la final, señores. 3x3, señores. Será la ayuda de nuestros tres jurados. ¡Eso! Por 3 minutos, señores. ¡Vamos! De verdad, 3 minutos con nuestros tres jurados al mismo tiempo en sus estaciones de cocina. Son 10 manos cocinando en esas estaciones, señores. Eso puede ser un ticket directo a la final, señores. Esfuércense, hay un gran beneficio en juego. Recuerden que la competencia se empieza a convertir en una competencia psicológica, así que no dejen que la competencia los intimide. Ahora sí, ¡estamos listos! ¡Sí! ¡En sus marcas! ¡Listos! ¡A cocinar! Vamos del brazo. Ah, sí, vamos sí. Mejor así. Entonces ya, ¿ya? Nos movemos ya, más con claro, claro. Ya, vamos. Ya, vamos, yo me meto. Tres botellas, sí, porque sí, sí, cintura sí, profunda, más para las papas, para todas las ya. Papas. ¿Qué más? Ajo en polvo, vinagre. ¡Ven! ¡Yo te sigo! Mire, José Luis, que tengas la voz alta no significa que me vas a estar gritando, por si acaso. ¿Pero y cómo te hablo si no me escuchas? No sé ni dónde estás. Me bajas la voz. Me rocoto. Bolitos rocotos. ¿Qué más? ¿Culantro? Perejil trae. Queridos jurados, ¿dónde está la dificultad de este primer reto de la noche? Aparte de tener que utilizar esas cabezas de cebolla que los tienen como hermanos siameses durante 10 minutos. Organizarse. No creo que haya mucha dificultad ni en fritura profunda, ni en el salteado, ni en el cebollado, porque ya lo han hecho varias veces, ¿no? Creo que el tiempo, ¿no? El tiempo también está exacto. Está exacto y yo creo que uno de los puntos débiles era la textura de la molleja, pero el tip que les ha dado ya como está espectacular, porque en verdad si no la molleja hubiera quedado dura. Ahora va a quedar una molleja agradable, rica de comer y todos lo pueden hacer así en sus casas. Si no tienen la olla a presión, más tiempo de más cocción, tiempito ¿no? de cocción. A hervir primero el agua. Ven acá, me estás ahorcando. Por favor, me estás torciendo el cuello. Pero tengo que ir al caño. Y tú te quieres ir al fuego. Un ratito estoy hablando. Pero primero ven para acá y después vamos para allá. Les quedan 5 minutos de las cabezas de cebolla. 5 minutos más de cabezas de cebollas. Molleja. Oye, la molleja. ¿No tiene mollejas? Acá hay una, ¿eh? Sí, Damián siempre agarra, le pide una zanahoria, agarra 10. Le pide una cebolla, agarra 20. Agarra 30 y deja el resto sin nada. Le pide carne, agarra 30.
La olla la voy a poner... No, un ratito, porfis. Mientras que esté con cuchillo, te lo ruego, no un segundo. Solo déjame poner la olla a calentar, el agua por mientras, para que vaya calentando. ¿Te parece? ¿Sale? Sí me parece, reina. Toma, mi amor. Gracias, bella. De mi corazón, no me ahorques nomás. Mira, mi amor, dame un segundo, mi vida. Yo corto esto y tú cortas lo otro. Ya, mi amor. Ay, claro, qué que linda. Sí, ay, qué dulce eres. Ay, sí, ay, tú eres más dulce que la mía. Si fuera hombre, estaría enamorada de ti. Ay, yo si fuera mujer y hombre y todo, mamá, papá, todo, te quisiera con todo mi corazón, toda linda. La vida, por siempre. Te amo, manita. ¿Cómo estás? ¿Lo estás haciendo bien, chiquito? Papi, yo sé cortar esto, por favor. Solo te estoy preguntando. Tú eres muy preguntón. Pon la capa, papi. ¿Sabes lavar bien la papa? No te solo te estoy preguntando. Ah, ya. Ponla a calentar esto, pa. Sí, pero hay que sacar. Tenemos que sacar ese. Pero enciéndelo una vez, po. Vamos, Toyo. Vamos a cortar a nuestra hija la cebolla. Somos una pareja de cebolla. Señores, oficialmente se terminó el tiempo de las cabezas de cebolla. Pueden quitarse la cabecita de cebolla. Ahora huele a cebolla. Steve y Austin Palau. Steve, ¿te encantó lo de las cabecitas de cebolla, sí, por lo que he visto? Es que me encanta a mí. Te ha encantado, te ha encantado. Vi que se deshicieron de las cabezas de cebolla. Si hubieran podido pisarlas, las hubieran pisado. Las hubiéramos pisado en una nomás. Quemado. ¿Por qué odiaron tanto este pequeño jueguito? Hay cosas que no hace falta que preguntes, pero claro, obviamente fue terrible. ¿Cómo se están dividiendo esas tareas? Estamos haciendo... Ahorita estamos que nos reagrupamos. O sea, se reagrupan. O sea, ha sido traumático el tema de las cabezas de cebolla. Sí. Están asimilando que ya no tienen que usarlas. Y mientras lo asimila, viene el conductor del programa a molestarlo. A molestarlo. ¿Ah? Tal muy cual, bien, pelada, Dios tal mío. Bueno, señores, mentira, entrenen pelada. Esa cabeza. Vamos. Está bien, sí se puede. Vamos sí se ahí. Amor, acá te la dejo ya. Gabriel, 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 Gabriel. Gabriel te ama. Gabriel, Gabriel, Gabriel. ¿Así es? Sí. ¿Cómo se han sentido? ¿Qué les puede decir de esta maravillosa experiencia? ¿Te imaginaste alguna vez estar unido con una cabeza de cebolla con tu amigo no, Gabriel jamás, Calvo? Jamás, jamás. El gran chef campeón. Sí, me sentí como encebollado, me sentí. Sí, sí, sí. Sí, completamente y sobre un poco inútil me sentí. Ah, sí, caramba. Sí, ¿Qué decía? Que te jalaban así, jalaban para acá, así. ¿Gabriel te hizo algún comentario en especial sobre cómo se estaba sintiendo él con las cabezas de cebolla? No, solo las zapatas, derecha, izquierda. Ah, bien. Siempre, ya siempre hoy, es como en acción, hoy como película en día ya de acción. Ustedes son uno. Son uno. Muy bien, maravilloso, maravilloso. Complementaría. ¿Te pelo los tomates? Sí, pela los tomates. ¿Cuántos? ¿Dos nomás? ¿Tres? No, tres. Ya. ¡Damián! ¿Y el Toyo? ¡El Toyo! ¡Y Damián! ¿Cómo va la cosa? Yo estoy ahí avanzando. Oye, siguen avanzando en la competencia. No verdad. Parecía, ¿no? ¿Te imaginaste que ibas a estar más adelante que Denise Divos y no. que Marcos? ¡Ay, no! No, me dio ganas de gritar. No me hagas esa broma. No, perdóname. No me hagas esa a veces broma. Me da la chiripiorca. Tenía que decirles algo, mi querido Toyo, que me has asustado. No, tranquilo nomás. Una cosa de loco. Quedan pocos minutos. ¿Cuál sería el kit del bromista profesional? ¿Cuál es el kit del bromista? Audio. Audio, cámaras. Mira, por ejemplo. Víctima. Mira esta. Importantísima. Voy con el pitito, ¿ya? Ya, por ejemplo, vas atrás, caleta como la pantera rosa. No, pero ¿qué tienes que llevar? Es que va más por este lado. ¿Ya? Necesitas víctima. Claro. Necesitas cámaras. Claro. No, pues dime tú. Y camarógrafos. Camarógrafos. Y el objetivo. Gente de producción. Por ejemplo. Ya, muy bien. Mira. A ver, voy a ver. Tú coméntame qué está haciendo, porque yo... Las va a hacer saltar de ahorita con un pitazo. ¡Ay, carajo! ¿Por qué siempre me asusta y me agarra desprevenida? Yo estoy siempre tan concentrada acá y me hace saltar hasta el techo. ¡También! Necesitas primero un objetivo. ¿Un objetivo? La víctima. El pito. Necesitas un arma del delito. ¿Pero cómo le llamas? El objeto de la broma. Exactamente. Muy bien. Luego, necesitas equipo técnico. Equipo técnico también. Paramédicos. Camarógrafos. Algo que se me está La idea pasando. Tiene que ser sensacional. Y después ya el remate. ¿Cuál es el remate? Es cuando viene, por ejemplo, el grito de ella. Estamos buscando el objetivo.
es que ella salte y se asuste. ¿No sería mala idea, Toyin, que saquemos ese kit? O sea, cómo hacer bromas a tu papá, cómo hacer bromas a tu abuelo, cómo hacerle bromas a tus amigos. O sea, vas a dar el know-how a todo el mundo. Claro, pero cobramos. Pero tú eras el primero que no querías hacer eso. Es verdad, pero llegaron los tiempos. Habrán momentos peores, dice la Biblia. Muy bien. ¿Se pela el rocoto? Nunca he pelado rocoto. ¿Tú qué dices, Jota? ¿Se pela así o no se pela así? Muy bien. Sí, perfecto. Te felicito. Oye, ¿qué lejos han llegado? ¿Se imaginaron que iban a llegar tan lejos? Peláez, yo te lo juro que el día de ayer, cuando dijeron King Kong, yo dije, esto me tiene que salir bien porque soy de Lambayeque. Claro. Entonces me iban a linchar. Claro. Y realmente yo he escuchado al jurado decir que ustedes hicieron un King Kong que estaba a otro nivel, Angie. ¿Vos el palta? Obvio, bueno, es Roche. Hubiera sido Roche si no ganábamos. Roche, para que vean que yo llevo mi tierra en el pecho, güey. Bien. Oh, esta olla está bullón. Mira, algo está pasando. Oye, aguanta. Algo está pasando. ¡Chao! ¡A su madre, la ballena! ¡La ballena! ¡Oye! ¡Oye, no te vacíes! ¡No te vayas! ¡Las gemelas! ¡Damián! ¡Las gemelas han hecho algo acá, por favor! ¡Tiene mucha agua! ¡Tiene mucha agua tu olla! ¡Escúchame! Selin, él ya sabe, concéntrate en nuestro trabajo. Ya, pero no sabe qué ayudarlo. Tenemos voy a ir un ratito a ayudarlo porque tiene que meter la olla al agua. Aquí, por favor, ya. Concéntrate acá. Ya vengo, preciosa, voy a ayudar a mi compañero. ¡Auxilio! ¡Auxilio! Miren. Dios mío, ¿qué hacemos, señores? Por favor. Ponte a jugar, señor. Ponte a jugar en momentos tan tensos como este. Perdón. No, señor, no. Bueno. No tenemos pelades. Dios mío, lo que pasó ahí, ¿eh? Lo que ha pasado. ¿Por qué crees que les ha pasado eso? Es el karma. El karma. Ahí está, pues. Ahí está, por haber leído con el pito, a la salida, le pasó eso. Exactamente. Ahí está, el karma. Pues el karma existe. Cabo, la olla a presión, hermano. ¿La olla a presión tiene que estar en dos? Sí. Celín y Marisol hola, y Celín. José Manuel, ¿cómo están? Muy de verdad, bien. He entrado aquí a esta estación y ahora siento que estoy en el Tíbet. ¿Eh? De verdad. Qué relax esto, ¿eh? Es increíble, Increíble. Y eso que les quedan 30 minutos, 30 minutos, señores, quedan 30 minutos, apúrense. Pero ni siquiera el tiempo altera ese estado de paz que tienen el día de hoy. Así es. Ya venimos meditando. Desde que cambiamos de actitud la primera vez, gracias a los consejos de todos ustedes, y empezamos a cocinar mucho mejor porque aprovechamos el tiempo en vez de pelear, en cocinar con amor. Eso, qué bonito. Entonces, a partir de ahí dijimos, ok, esa es, y no nos vamos a desesperar, y vamos a hacer... Se aprende, José Manuel, se aprende. Ay, Peláez, ¿quién sabe mejor que tú cómo me he sentido? Porque esto no solamente ha sido frente a cámaras, sino fuera de cámaras también. O sea, yo puedo ser un locón calato, pero hace años que no me pasaba estas frustraciones, estos desbordes emocionales, ¿no? Que tienen que ver obviamente conmigo, son míos. Pero ha sido súper difícil y es como... lidiar con ellos, ¿cómo pero puede volver después de tanto aprender tiempo? Aprender a manejarlos para ahora estar unidas en la cocina. Y más tranquilas. En la última, en la recta final, digamos. Uh-huh. Que lo necesitamos. Si ustedes logran seguir unidas, pueden alzar esa olla de oro. No me cabe la menor duda. Vamos, chicas, el gran chef cambiando vidas. Señores, vamos, sí se puede. ¿Qué está pasando acá? Vamos. Y ahora, cuando empieza a salir ahí, tranquilo, de ahí empieza a contar tus 20 minutos. Ricky y Luigi, No, así no es. Luigi y el chef. Luigi, así va a ser, ¿ah? Luigi y el chef. Chef Music, por favor. Chef. ¿Por qué crees que la gente confunde la canela con el comino? En realidad yo sí lo confundo porque a veces, por la rapidez... ¿Ves la C, una palabra que tiene la misma cantidad de letras, se agarra nomás. Y el color. Muy bien. No, ya pues, y al final es por el color, ya se equivoca uno, y por la rapidez lo logras leer, aparte que son letras pequeñitas, entiende, también tiene como 60 años, también bien, lo puedo perder. Bien. Bueno, ¿qué es aquello en lo que crees que como amigo, dupla... perdóname que te cortes, mira, ¿qué ahí dice está. Acá? Comino, ¿ah? Verificamos. Lo he leído tres veces. Dice comino. Comino. Usted comino. Verificando, comino, ¿ah? Ya, no puede meter canela. Pimienta negra, muy bien. Ahora hay que leer las cosas tres veces, de verdad. Hay que tener cuidado ahora, no voy a meter, confundir con la canela. ¿Lee los pomos? No, ya leí. No. ¿Cómo es? ¿Canela o comino era? Ya no me acuerdo, cosas que me hiciste dudaría. Mucha más. Gemela, ¿cómo vamos? Bien, hermanito. ¿Pueden hablarme un poquito en francés la receta, por favor? Premier, tu dois mettre la sauce piquante, porque si haces la sauce, tu dois mettre la melange. Avec de l'ail.
Mayer. Yema Pel, Wii Wii, Mbappé, Mbappé, Pan Baguette. No, pues escúchame, Pe. Ah. Yo estoy hablando de verdad, Pe. Yo también. Sí, que Pan Baguette, Mbappé. Yema Pel, pues Yema Pel. A ver qué significa Yema Pel. Yo me llamo. Ah. Oh, Wii Wii, Capiche. Bien, Capiche es italiano. Ah, nadie se dio cuenta. Ya, yeah, ya. Yeah. Comino, 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 comino. Repite, repite. Comino, 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 comino. Platondo, ¿ya? ¿Ya? Claro, porfa, porque la comida es oscura. Si la comida es oscura, tú lo pones en un plato claro para que resalte. Ah, ok. Entonces, si es clara, sí, uno blanco, sí, fondo. Está bien. De está hondo, bien. Porque tiene jugo. Eso es. Paco, una consulta. Dime. Si la crema de rocoto está muy líquida, ¿cómo la cuaja? Métele más galleta. ¿Ah? Métele más galleta. ¿Crema rocoto? Sí. ¿Métele qué? Más galleta. Galleta. La galleta le pesa. Mientras Pablo Saldarriaga busca qué hacer en su cocina, yo les cuento que quedan exactamente 20 minutos, señores. 20 minutos. Bien ahí, Pablito, ¿eh? Ya, Celia. No. Ya todos están licuando, por favor. No, no importa, tengo 20 minutos. Relájate. Tú encárgate. Lo más importante es esto. Yo no me meto cuando tú termines y me digas prueba, que le falta, que no sé qué, ya, me meto. Ahí te digo. Haz ya lo mismo conmigo, por favor, okay, porque si no van a empezar todas las discusiones. Ay, no, orden. Gracias. ¿Le diste 20 minutos sí de cocción? Sí, sí. Se nos pasó hablando. ¿Ah? Está hablando, pero podría estar más hablando en esos 20 minutos, ¿ah? Sí, pero igual ahora que lo meta a la sartén también le va a terminar de cocer. O sea, que cocido está. Pues, lo que busca la cocción en la olla a presión es romper la fibra muscular para que sea más blando. ¿La meto cuando un poquito más? Si te da el tiempo, yo le daría unos 5 o 10 minutos más de olla. Con esta cantidad está bien de molleja, ¿no es cierto? Sí, sí, pero calculen bien porque no sé si les va a dar el tiempo, chicos, ¿ah? ¿Cómo van, chicos? Bien, quería a ver esa cremita. Invitarles a la crema para ver qué piensan ustedes. Lo siento, Nelly. No te preocupes. Está muy rica, pero hay que espesarla un poquito. Okay, okay, okay. Ligeramente. De repente le puedes poner un golpecito de queso. ¿Sabes cuál es un tip bueno y que te espese esta cremita? Un pedacito de papa. Okay. Vamos a pedir un deseo. Vamos a llegar hasta la final. Vamos, Aladino, tú puedes. A ver, ¿cómo va esto? A ver. ¿Están blandas o no? ¿Falta o...? ¿Pinta bien? Mmm, perfecto. Está suave la molleja. Sí, salió en su punto. Muchachos, atentos acá. Esto es perejil y esto es culantro. Ustedes necesitan culantro. Culantro, no perejil. Okay, okay. Uy, esto está grave. No, este es otro. Cuidado. Brother, están crudas, ¿ah? No, tranquilo. Brother, mira. Escucha, mira. Esa es la más grande. Ok. Esta es la más grande. Ok. Tranquilo, la otra igual va a freírse. Es fritura profunda. Ahí las partes que no estén tan cocidas se van a terminar de hacer en el aceite. ¿Cómo va, muchachos? ¿Y la sal? ¿Ah? ¿Y la sal? ¿Quieres mucha sal? A ver, prueba. Ah, en la cocción. A ver, prueba. No, sí la probé. Prueba. ¿Se dan cuenta que esto no tiene sal? Si pruebo esto, te aseguro que no tiene sal, pues. Están perdiendo la oportunidad de darle sabor a un producto. Más bien están haciendo que todo el sabor de acá se vaya acá, porque no han saturado el agua. Esos son los detalles que hacen la diferencia, muchachos. Ahorita es una carta que sabe agua. El límite está tan chiquito. Bueno, no sé si que esté tan chiquita sea tan bueno. No, lo que creo es que es muy chiquito. O sea, creo que realmente era importante tener un poquito más de mordida, ¿no? Bueno, ya es lo que es. Nos olvidamos de echarle sal a la cocción de la molleja. En realidad, la responsabilidad es de los dos. Sí, los dos. Pero el corte de la molleja es tuya. Bueno, creo que llegamos en un momento crítico. A ver cómo van esas papas. Estamos bien, lo que voy a ver ahorita. Pero no crítico, porque ya está. O sea, ya tenemos todo picado, el rocoto licuado. Falta la papa. Ya se está abriendo una de ellas, así que ya debería estar. Ahora sí, ya está. Mándalas a la batidora unos minutitos nomás y anda poniendo tu aceite para la fritura profunda. Pon aquí las papas. Pero mándalas a la batidora para que las puedan manipular. ¿Le saco el agua? Sí, sácale totalmente el agua. ¿El colador quieres él? Y mándalas a la batidor para que se te enfríen y las puedas manipular. Es más, si quieres, pones un poco de agua fría acá. Sí. Antes de mandarlas, un golpe térmico y luego las colocas allá para que se enfríen más rápido. Saltar molleja, cebolla, vinagre. Primero la cebolla, vinagre, sí, salsa de soya, tion. Bueno, esto acá obviamente no es un saltado. Estás sancochando las cebollas. No. Lo que quieres es que estén crujientes. Y eso lo haces con el movimiento. Si no, lo que hacen es botar líquido y cocerse en ese líquido. Eso no es lo que estás buscando. ¡Oh!
pero es que dijo, el jurado pero está dijo, bien. Dijo, primero la cebolla, claro, la pero ya date ahí. Cuenta ahora de que ya vamos aprendiendo más cosas. Okay. Está bien, ahora ya sabemos cuáles son los pasos y qué es lo que no tenemos que hacer y ya. Sí tenemos ponte que hacer. Ponte a picar más, ya sí, también. Sí, sí, sí. Pongo la mollejita ahí. Me gusta está el tamaño. Está suavecita, está perfecta. Está bien suavecita. Yo quisiera probar un poquito. A ver. Está suavecita. Muy bien de sal. Vamos, y vamos bien. Pero no te emociones. Vamos, pero la mollejita es lo más importante del ya, plato. Ya, pero si ¿qué es lo que...? Si está blandita, es lo más importante. ¿Qué nos pasa siempre en el programa? Ya, ya, no hay que dejarnos, no hay que dejarnos. ¿Qué nos pasa siempre? Ya, ya, que dicen que todo está bien, okay, que está rico, que está espectacular, que está en su punto, y al final, ¿quién gana? Naranja Wanda. Otra persona. Me quemé, hermano, me quemé y me quemé bien, ¿ah? ¿Eh? Me quedé calladito nomás para no al mal el desorden. Y para no asustarme, seguro. Sí, sí, sí. Mientras Pablo Saldarriaga está siendo atendido por el paramédico, yo les cuento que quedan exactamente 10 minutos, señores, 10 minutos, Pablo. ¿Puedes continuar? Sí, sí. Puede continuar. Muy bien, señor, vamos, sí se puede. Dedos. Valientes son nuestros participantes. Oh, si ya sabes qué, empieza a verla. Pon para freír la papa. El aceite ya, para las papas. Las papas están cortadas a tu izquierda. Espera, lo que sea. No, espera el jugo. Juega el jugo para que no te lleves la molleja. Ya, ¿cómo está? Sal, habla. ¿Ah? Falta. ¿Tú tienes bien esa polla, no, papi? Pero claro, una competencia. Claro. Ya está, ya. ¡Vamos, Toyo, trae las papas! ¡Les quedan 5 minutos! ¡Vamos! ¡Apúrense, dense prisa! Ya, quémalas un poco más. No, papi. Pegado. ¿Qué quieres lo hacer? Vas a hacer? ¿Lo haces tú o lo hago yo? ¿Qué también quieres hacer? Que dejes que se cocine un poco más el cocinado, solamente flambear para que entre el sabor del saltado. Yo he hecho saltados. He tenido un restaurante saltado, Pablo. ¿Tú querías que no ponga la cebolla aún? No, para que se, para que le salga costrita a la molleja. Tuvimos un conato, es normal. Okay, okay. O sea, las parejas ya más está unidas tienen discusiones. Mira a Luis y a Ricky, se paran mechando. Ya, gordo. Y para eso que está influyendo ya, el resultado. Ya, gordito, tranquilo. Ya. Y en la casa hablamos. Bájale la sal un poco, pa. Celine, dejo el rocoto, ya traigo todo, ¿no? Todo lo llevo. Ya, sí. Señores, quedan 3 minutos. ¿Está bien esto? Aquí, y papa. ¿Está bien de sal? No, me falta un poquito. Jugo, jugo. Participantes, queda 1 minuto. Todas las mollejas están ahí, bacán, perfecto. Va la cuenta, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, manos atrás, señores. Bueno, señores, ha llegado el momento de que prueben esas deliciosas obras de arte culinarias. Y cuéntenos qué tal consideran que les ha quedado. Muy rica. Mira, antes mi plato preferido era el lomo saltado. Ahora es la molleja saltada después de haber probado este plato. Yo pensé que ya llegamos aquí y no iba a haber nada. Está buenazo. Estamos comiéndolo todo. Está rico. Está rico. Muy bien, muy bien. Muy bien, me alegro. Bueno, señores, llegó la hora de la verdad. Momento de que nuestros jurados pasen por sus estaciones para ver quién se llevará el beneficio del 3x3. Buena suerte a todos. Las papas están brutales. Me parece que faltó un poco de sal al agua de cocción para que estén saladas también por dentro, pero están muy ricas. La textura está bastante bien. Voy a probar el ajicito. Con la del cuchareo, la del cuchareo. Con el taquito de la cuchara. Está delicioso. Le falta un poquito más de picante, pero está muy rico. Gracias, señor Malasías. ¿Le gustó lo de Malasías, no? Lo que no me gusta es que la cebolla no cruja. Vamos a ver qué dice Nelly Rosinelli. Buenas a las papas. Gracias. Bueno, el sabor del salteado, el premix, punto de sal, todo.
pero sí las mollejas, como cuando pasamos aquí, le ha faltado un poquito más de olla a presión. Eso me encanta. Muy buena sazón en general. El único tema es la dureza de la molleja, que no está mal, pero dura. A ver si alguien lo hace mejor. Más dura que el corazón del señor Malacías. La molleja está increíble. La textura de los vegetales también. Pero para mí se han pasado en vinagre. Muy ricas las papas y delicioso el ají. Gracias. Me gusta cuando nuestros participantes hacen buenas témperas. Sí. La intención del vinagre es buenísima, pero se excedió un poquito. Poquito. ¿No? Poquito. De acuerdo, ¿ah? Gracias, chef. Gracias. Muy bueno. ¡Rico, ¡Riquitín! Oye, yo estaba un poco preocupado con que no les alcanzara el tiempo, pero ustedes le dio hasta para hacer sopa. Sí. Pensando en usted. Sopa de melones. Sopa de melón. Pruebe, jurado Macías, que según he escuchado, eso está delicioso. El vinagre, acá, no me molesta nada. Y me parece que se equilibra muy bien con las papas. Esto me ha encantado. Gracias. Gracias, Javier. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, chef. Gracias, Nelly. Muy gentil. En general, bien. Pero la proporción podría mejorar en cuanto a la proteína y la cantidad de guarniciones, ¿no? Una papita para cada uno, en ajustas. Pero en general, bien. Gracias, Jim. Uy, uy, uy. Medio misiones están esas papas. Una pregunta, ¿ustedes comen así? O sea, ¿ustedes se sirven esto y dicen es suficiente para comida? Para mí son dos de esos, más o menos. ¿El doble? Sí. ¿Ves? Le falta sal a todo y la verdad es que no está mal. Pero estamos esperando, ya estamos en la ronda semifinal, ¿no? Mejor que falte un poquito de sal a que explote. A que esté saladísimo, ahí sí ya volaste. No está mal, se deja comer. Pero siento que ustedes nos han dado muchos mejores platos a lo largo de la competencia. Y que pueden dar mucho más que un plato así. Sobre todo en algo así criollo, Steve, que tú la rompes. Me sorprende que no esté más sabroso. Vamos, muchachos. Vamos, chicos. Ustedes pueden. No se desanimen. Mira, el encebollado está rico, pero la molleja está tan chiquita que no se deja apreciar la suavidad, el sabor. Realmente es una pena por eso. El ají está bueno. No sé si será suficiente. Está bueno, pero no sé si será suficiente. ¿Ustedes qué creen? ¿Será suficiente o no será suficiente? Está súper sabroso, tiene el sabor clásico de un saltado, pero la sal está a un pelito de ser salado. Y esto, si se dan cuenta, está súper aceitoso. Súper, súper aceitoso. ¿Puedo ponerle en papel? Se nota que lo han sacado al último. Hay una lagunita de aceite ahí. ¿Saltearon el ají? Claro. ¿Sí? Con la cebolla, claro. Le faltó un poquito de sal. Pero te subiste un poquito. Casi nada, un pelito. O sea, bueno, tú no puedes hablar de pelitos porque no tienes, pero estaba un pelito. Muchachos, la función de un cocinero es que al cocinero se le entrega un producto y él te lo devuelve en su mejor momento. Ese no es el mejor momento de la molleja. Tan chiquitas que se han endurecido en el salteado. Le falta sal acá. Y hay un amargo extraño. No me ha gustado el ají. Las papas están fatal. Gracias, chicos. Está rico, pero tiene bastante queso. Entonces ya como que le quita queso. Protagonismo al rocoto, un poquito. Okay, okay. Pero está rico igual, está sabroso, muy sabroso. El encebollado está delicioso, las mollejas están suavecitas, solamente que las verduras las han tenido mucho tiempo en el salteado y se han puesto un poquito suaves, pero está muy rico el plato en general. Gracias. Gracias. Ahora no la chuntamos con el rocoto, mana. Sí, ¿no? Y yo dije, ahora sí, me tiene que salir bien mi salsa de rocoto. Y está bien le rica, es verdad. El rocoto está deliciosa. Pero sí, creo pero sí, que yo también tiene toda la razón. Que a rocoto. Está bien sabroso, pero está bien europeizado. Ay, ¿por qué siempre lo mismo? Llévenlo un poquito más hacia el lado criollo. Comparto los comentarios de Nelly. Esto tiene harto queso. Está sabroso, está bueno, pero tiene harto queso. Y esto está muy bueno, me lo comería feliz, pero no me lleva tanto hacia el mundo del lomo saltado, que era más o menos la idea, sino hacia un estofadito de mollejas delicioso, pero no tan criollo. Ya. Oh, ya, yeah.
como otra vez. Porque siempre que cocinamos peruanos nos dicen que nos vamos hacia Europa. Ya, mana, vamos a cocinar a Europa, ya. Vamos a poner un restaurante allá. Las mollejas saltadas están brutales. El problema es que necesitan subirle el volumen. Ajá. Más vinagre, más ahumado, más culantro. Okay. Ok. O sea, está todo ahí, solo está apagado. Esto está delicioso, pero esto no es un exquisito de rocoto. Esto es una crema de rocoto con la que puedes bañar unas papas hervidas. Ok. Esto es riquísimo, pero no cumple la función de añadirle picardía al plato. Okay. Ya. Gracias. Gracias, chica. Celebro que han dejado muchas de las mollejas enteras. Y de eso se trata, de que se brille el producto, no en este caso la molleja. Acá sí faltó sal, pero en general, bien. A cuatro manos y dos manitas. Así. Le falta sal y le falta que pique. No pica nada tampoco, pero esto está excelente. De verdad que muy bien. Dijo que la gente picaba, sino que no lo probó bien, creo yo. No, no. Estoy no, cansado, no. Jefe. Ay, Dios mío, pero no, tranquilo, amor. Veamos la luz al final del túnel. ¿Y de qué nos sirve la luz al final del túnel? No sé si dicen, a veces te dan frases así motivadoras. Ya miremos la luz. La molleja está perfecta, en su punto de cocción perfecta, suavecita. Está entera y la pasas sin problema. Está muy rico. Yo sí siento el picante. ¿No sentí el picante? Sí, si lo, una sal, segunda pasadita. Una vez sientes fuerte, otra vez. Sal, así. Pero está rico. Muy buen trabajo. Gracias. Bien, muchachos. Gracias. Bueno, la verdad que esto está apretado. En este momento no sabría decirles quién va a ganar, qué dupla va a ganar ese beneficio. Vamos a ver qué dice el jurado. Vamos, Gacela. Bueno, estoy sorprendido porque estamos comiendo más o menos bien. A mí me ha gustado muchos han estado muy buenos. Pero no todos han cumplido el encargo como tal. Para mí hay dos que son los que más se acercan a cumplir el encargo. Totalmente. Hay un grupo que lo ha hecho inesperadamente mal y otro grupo que lo ha hecho inesperadamente bien. Para mí el ganador no es ninguno de esos, obviamente, sino otro que todavía ha presentado el paquete completo. Para mí también. Sí, en esta vez sí estoy en desacuerdo porque para mí el punto de acidez era totalmente elevado, pero... Ese es el segundo, el que a ti te gusta es el segundo que más me gusta. Y estoy de acuerdo con pero eso. Está bien, bueno. Vamos. Queridas duplas... Nuestros jurados han tomado una decisión. No ha sido fácil, por lo que he escuchado. Pero finalmente conocemos cuál es la dupla que ganará el beneficio del 3x3, señores. 3 minutos con nuestros 3 jurados. Maestro Bocchio, por favor, díganos el nombre de la dupla que ha logrado hacer el mejor primer plato esta noche. Muy bien. La dupla que hizo el mejor primer plato esta noche es... Pablo y Gabriel. ¡Eh! ¡Pablo y Gabriel! ¡Felicitaciones, señores! ¡Felicitaciones! Un beneficio más a la bolsa. Amigos. Tenemos varios. Sí, ahí está. Ahora sí tenemos varios. No sé si somos los... ¿Tenemos el récord de beneficios? No creo. O no sé. Hay que preguntar. Es una buena pregunta. Es una buena pregunta, pero sí tenemos... Querido jurado, tenemos el récord de beneficios. No ha estado nada fácil y ustedes lo han logrado. ¡Felicitaciones! Gracias, gracias. Han ganado el beneficio... de cocinar con nuestros 3 jurados durante 3 minutos. Buenas. Felicitaciones, señores. Gracias, gracias. Ahora sí, ha llegado el momento de hablar del segundo plato de la noche. Queridos jurados, por favor, jurado Macías, ¿cuál será el segundo plato de esta noche? Señor Peláez, con mucho gusto les voy a anunciar uno de mis platos favoritos cuando me voy de viaje. Lo encuentras en toda la zona de influencia de Austro-Hungría. ¡Ah, caramba! Full Europa del Este. Austro-húngaro. Sí, es un plato húngaro que se popularizó con el Imperio Austro-Húngaro. Delicioso, es fácil de hacer, pero toma tiempo. Y es un riquísimo... goulash con arroz a las hierbas. Buenazo. Goulash con arroz a las hierbas, señora Saldarriaga, ¡qué delicia! Creo que nos ha insultado. Goulash. Así que goulash. ¿Qué cosa es goulash? No sé, pero suena a gula, o sea que comes mucho. Gula, goulash. Claro, bien, participantes, para este goulash, ¿qué es un goulash? Un goulash es un guiso, un guiso jugoso, con harta salsa y muchas veces ligado. Ya ustedes tienen que decidir ahí qué tan ligado lo quieren. Muy bien.
Para este goulash vamos a trabajar con carne de guiso de totus. Ya viene trozada, pero necesito que las trocen en un tamaño de 2 centímetros más o menos. Le pongan sal, pimienta y las pasen por harina. Harina sin preparar, puede ser cualquiera de las dos harinas, pero mejor harina sin preparar. Y las van a dorar en una olla, en una cacerola. Una vez doradita, todas estas piezas de carne salpimentadas y enharinadas las reservamos. En el bowl donde lo vamos a reservar, se va a llenar, después de lo que vamos a trabajar en la cacerola, se va a llenar de líquido, va a llorar un poco esta carne, así que eso tiene que volver a la salsa. Ahí hay mucho sabor. No pierdan eso que va a quedar en ese bowl. En esa misma cacerola donde hemos dorado las piezas de carne, haremos un sofrito o un aderezo de cebolla blanca en brunoise, ajo en brunoise o pasta de ajo. Pongan ahí un poco de páprica o paprika y pimiento en brunoise. Cocinamos todo esto hasta que se caramelice ligeramente. Eso nos va a aportar una dulzura deliciosa. La dulzura que aportan las verduras cuando se caramelizan son muchísimo más elegantes que la dulzura que puedes lograr por echar azúcar. Y un paladar mínimamente entrenado lo detecta al toque. La dulzura de azúcar se siente en la punta de la lengua y la dulzura de la caramelización de las verduras es en toda la boca, en especial la cebolla que tiene tanto azúcar dentro. Muy bien, entonces una vez que veamos que esto está medio pardo, medio color caramelo, ¿no es cierto? Agregamos pasta de tomate de totus también. Agregamos la pasta de tomate, desglasamos bien toda esta preparación y vamos a agregar unos 3 tomates rallados. O bueno, la cantidad que necesiten, unos tomates rallados que va a aportar mucho líquido. Cocinamos todo este aderezo con la pasta de tomate, con el tomate rallado. Regresa la carne, agregamos un poco de fondo oscuro que ya se los vamos a dar. Agregamos un bouquet garni. ¿Se acuerdan de los bouquet garni? Sí. No, no. Ya, es un atadito, atado. Una muñequita le llaman también coloquialmente, de laurel, tomillo y perejil. Si quieren, esto lo pueden atar con pabilo directamente o lo pueden empaquetar en la parte verde de un poro y atarlo con pabilo y meterlo ahí adentro, ¿no? Ese bouquet va a dar mucho aroma y sabor a esta preparación. Salpimentamos, tapamos y dejamos cocinar por 20 a 25 minutos. Procuremos que esa carne esté tierna, es carne de guiso, necesita una cocción un poquito más larga. Y no se olviden de poner unas zanahorias de guarnición. El corte de esta zanahoria se llama bichí, que es moneditas, ¿no? Chicos, para hacer la receta que les acaba de decir Giacomo, van a utilizar una combinación perfecta de ingredientes como la carne de guiso totus, que es una carne tierna y magra, ideal para guisos de cocciones lentas. Y la salsa de tomate totus, que es ideal para tus bases, para cocinar pastas, aderezos y guisos. Además, está hecha a base de tomates seleccionados. Ambos son realmente perfectos para esta preparación. Chicos, y ahora para el arroz. Aquí, muy importante, es un arroz a las finas hierbas. Entonces, vamos a picar finamente tomillo, romero y perejil. Luego hacemos un clásico aderecito para el arroz, que es solamente un chorrito de aceite, pero vamos a utilizar aceite de oliva para que le dé un sabor especial. Colocamos pasta de ajo, pero yo les sugiero que hagan su propia pasta de ajo con ajo que tienen ahí, fresco. Doramos bien el ajo y vamos a colocar misma cantidad de arroz, misma cantidad de agua. Vamos a colocar ahí las hierbas, le damos una removidita, dejamos que cosa por 18 minutos y luego de esto le echamos una cucharada de mantequilla. Graneamos y listo. Este va a ser el arroz que va a acompañar a este plato que nos ha indicado el maestro Bocchio. Dos tips. El primero, piensen si necesitan hacer todo esto en una olla a presión. Podría ser que esa sea el diferencial tremendo entre una carne blanda, pero no tan blanda, y una carne extremadamente blanda. Tomen decisiones. Y el segundo es, al arroz que les ha dicho Nelly, podrían hacer, ya que tienen las hierbas picadas, mezclarlo con una mantequilla, hacer una mantequilla compuesta de hierbas y agregar esa mantequilla compuesta de hierbas al final, en el graneado del arroz, cuando lo peinan con el tenedor. Bien, señores, y ahora sí, regresen a sus estaciones para que podamos darles la información importante. Yo hago la de la carne, el aderezo, y tú haz el arroz. Yo voy a hacer el arroz. Bueno, tranquila, confía. Solo confío porque es europeo. Sí, aparte de eso, es algo rico, es como un guiso. Sí, eso nos sale bien, nos sale bien. Bien, señores, antes de darles la información importante, participante Salarriaga, participante Calvo, cuando ustedes consideren necesario, oportuno, deberán izar esta bandera y llamar a nuestros jurados con todas sus fuerzas. Por favor, ¿podríamos hacer un ensayo de cómo van a llamar a los jurados? ¿Cuál es el grito de guerra? Por favor, invéntelo usted. Por favor. ¡Jurado! ¡Por
favor! ¡Jurado! ¡Porfis! No, o también pueden decir, Giacomo, Nelly, Javier, ayúdennos, por favor, que no queremos perder. Eso ok, es, eso jurado. Lo necesitamos para discutir este sabor. Perfecto. Muy bien, muy bien. Total, perfecto. Van a venir los tres, se van a acercar y los tres los van a ayudar al mismo tiempo durante okay. tres minutos. Bien, señores, y ahora sí, información importante. En un rato les voy a dejar la bandera. Para la preparación de tres porciones de goulash con arroz a las finas hierbas, vamos a tener exactamente 80 minutos mínimo. 80, 90. Creo que 60. 60 minutos, señores. 60 minutos, tiempo más que de sobra. Tiempo más que de sobra, ¿sí? Suficiente. Sí, sí, está bien. No hay mucha... No hay mucha ciencia en esto. No, no. Funciona, pero la carne puede... O sea, la técnica ya sé cuál es. Lo que vamos a hacer es usar la olla... Okay. A presión para hacer toda la preparación. Okay. Les recuerdo que después de este reto, solamente una dupla será salvada y avanzará a la etapa final de esta competencia. Las otras cinco duplas volverán a venir y así sucesivamente hasta que vayan entrando duplas a la etapa final del Gran Chef Famosos. Buena suerte a todos. ¡Estamos listos! ¿Estamos listos? ¡Sí! ¡En sus marcas! ¡Listos! ¡A cocinar, señores! ¿Cómo creen que les saldrá este plato a nuestros participantes? No, o sea, lo que ellos buscan realmente es el sabor de la carne y sobre todo el sabor de la especería, comandado por la páprica, ¿no? Que es este pimiento secado. Al mismo tiempo son cortes pequeños, de 2 centímetros. O sea, esta es una preparación que se podría comer con una pasta corta, por ejemplo, ¿no? Oye, no puedes agarrar tres. Pues hay 14, tres? Hay 14. No. ¿Por qué agarras tres? Hay 14, hay 14. Ah, no, agarremos tres. Todos agarremos tres, todos agarremos hay 14, tres. Chicos. Lo siento. Porque de nuevo, siempre hace lo mismo, no te digo, ahora la carne. Sape, compadre. Ya deja, compadre. Digo, estás siendo aburriendo ya. Voy a pasar por tu estación y te voy a quitar ciertas cosas, vas a ver. Paprika no ha agarrado, Selim. Ahora metemos un baile. Oye, no te me distraigas, ¿ah? Concentración, pues, hermana, concentración. Concentración, pero también con goce, pues. Ay, ay, ay. Goce quiero ver en el plato, mami. Eso, mami. Ay, Dios mío, vamos a ver. Así me relajo. La salsa de tomate, ¿dónde está, compañero? Acá, gracias. ¿Qué haces, hermano? ¡Oye, qué haces, hermano! ¡No asustes, papi! 2 centímetros, dos señor, estoy que le quito la grasita primero. Viste que ya como dijo, oye, ¿quién ha cortado esta...? ¿Cuánto sería 2 centímetros? ¿Cuánto sería 2 centímetros? Esto. Cada dedo es 1 centímetro. Muy bien. Dos, así. Okay. Amor, por favor, no tan pequeña la carne. ¿Te asegura? No tan pequeña, nomás de vos, porque no es un picante de carne. Yo te voy a hacer caso. Es un goulash. Es, yo te voy a hacer cuéntalo caso. Cuéntalo como tipo goulash, pues, ¿no? Ya. Goulash. ¿Cómo es tipo goulash? No sé, amor, ya, imagínate. Toma decisiones, señor, toma decisiones. Amor, ¿tú has apuntado el palillo? Yo me cargo las carnes y tú de las verduras. Ya, pero... Y ahí me voy a poner a hacer o sea, necesito las hierbas para el arroz. Carne de guiso no es chiquita, ¿eh? Ojo. ¿Abraste la carne? Sí, Luis, sí. Divide, entonces, ¿olla a presión o no olla a presión? No, dijimos que no, quedamos que no. Te pasas, saco la olla. Ya, ¿olla a presión o no? No. No, no. No valoré presión. No. Doramos la carnecita, sí, y claro. Listo. Los Pirex, ¿no te dieron Pirex? Pirex. No one wants the Pirex. Los Pirex. Uy. No, Liz. ¿Qué? Es demasiado pequeño. Son... He dicho que no... Es demasiado pequeño, más o menos de acá. La mitad nada más. No. Papi. Pregunta, ¿de qué tamaño aprox es esta carne? No, son... La carne de guiso es pedazo grande, ¿eh? Pero no tan grande. Ya como dijo que no tan grande. O sea, esto 2 centímetros. Para un picante. Sí, 2 por 2. Esto... 2 por 2, dijo. Mi punto es que puede ser un poco más chico. ¿Cómo está? Pero como no quiero renegar contigo, voy a hacerlo como tú. Lo... ¿Que no quieres renegar conmigo? Si eres tú el que me hace renegar a mí. Bueno, ahí yo creo que podría ya, bueno, ser. Ahí sí. Ahí yo creo que ahí está sí. Bien.
que el chef nos piquen las cebollas y los pimientos. Bueno, ya como que nos ayuda haciendo el brunoise de cebolla. Miss Nelly nos ayuda con el brunoise de pimiento. Y Javier nos puede lanzar un montón de críticas mientras cocinamos. Javier le falta. Nos puede ayudar rallando los tomates. ¿Esto dónde lo vas a echar? ¿En el arroz? El picadito chiquititito es para el arroz. J. Benz, ¿cuántos trocitos dirías tú que hay ahí? Diría que hay unos 21. 21. Sí. Más 29. 21 más 29, 50. 50 minutos es lo que queda, señores. 50 minutos. Vamos, apúrense, vamos. Cocinar rápido es, hijo. ¿Cómo se distribuyen las tareas ustedes? Es algo que me llama bastante la atención, porque a veces él está picando, a veces picando, exacto, a veces tú estás cocinando. En realidad, con lo que nos sentamos más cómodos, como... Pero tú le preguntas, ¿cómo funciona? ¿Cómo uno agarra y dice, yo voy a picar absolutamente todas las hierbas? Lo que pasa es que yo ya sé que si el arroz tiene trozos de hierbas, a mí me va a caer una mirada matadora, entonces yo le digo, mi vida, entonces encárgate tú. Ah, muy bien, muy bien. Entonces, evito esas miradas. Tú haces las tareas que para las cuales se necesita ser menos minucioso. Exacto. Y para las cuales se necesita más fuerza bruta. Exactamente. Bastante, Peláez. Sí, bastante. ¿Bastante qué? ¿Con fuerza o con bruta? No, con fuerza bruta, las dos cosas. Bueno, ¿crees que tienes posibilidades con este plato? Yo creo, la verdad es que me estoy un poco bajoneado ahorita, ¿por qué? Porque yo pensé que teníamos el primer plato ganado. Estuvieron cerca, yo lo vi ahí en el palco y dije, yo creo que se la llevan, Jota. Entonces me bajoneó un poquito. Pero de esto se trata, ¿no? Pero bueno, de eso se trata. Tranquilos, señores. Hagan lo mismo que los ha traído hasta aquí. Porque están haciéndolo muy bien. Concentraditos. Gracias, no se me bajonen. Vamos, sí se puede. Vamos ahí, vamos. José, lo máximo, José. Damián y Toyo, ¿cómo va la cosa? Acá estamos, querido Gacela. ¿Cómo la ven con este plato? ¿Está difícil, está fácil, está complicado? No sé si estará fácil o difícil porque nunca lo he probado. ¿Nunca? ¿Goulash? Goulash. Es como un goulash. ¿Como un goulash? Sí, muy bien. Sí, parecido. Este plato lo deben haber hecho Marisol y Celine porque ellas vienen de las Europas. Ah, de las Europas. No, y porque es un plato antiguo. Europa, igual, o sea, si vienes de un país de Europa, ya vienes de todos. Y las hermanas sí lo preparás. Sí. Toyito, esperamos nosotras también eso. Sí, esperamos que nos han dicho que cocinamos tanto hacia la forma europea, espero que esta vez ganemos el primer puesto. Ajá. Normalmente, ¿cómo deciden las tareas ustedes? ¿Quién manda? ¿Alguien dice, oye, Toyo, tú haces esto? Oye, Damián, tú deberías hacer esto. Según nos acomoden los procesos. Pero por ahí dice que Toyo es dócil, como diciendo que yo lo mando. Pero ¿quién empieza? O sea, ¿cómo empieza esa distribución de la tarea? De la... Yo hago la carne. A mí la carne se me da bien. No es así. ¿Cómo es? En realidad decidimos, ¿qué cosa te facilita más? A mí me facilita más hacer esto. A mí me facilita más el otro y ya, ¡pam!, nos dividimos. ¿Y si a ninguno se le facilita nada? ¿Alguna vez ha pasado eso? Siempre lo que a mí se me hace difícil, a él se le hace fácil y viceversa. Es como una cámara escondida, ¿no? Tenemos que tener todos los ingredientes para salir. Si no tenemos todo y no sabemos cómo hacerla, ¿para qué vamos a hacerla? No, igualito. La vida es como una cámara escondida, señores. Vamos, buena suerte. Amor, yo no sé si me dice de qué. Amorcito, sigue. Tú tritura nomás, tritúralo. Pero no sé si estoy bien. Tritúralo. O si quieres, comienza a darle vueltas a las carnecitas. Toma. Ya, cuidado con este chico. Toma. Gabriel y Pablo. Pablo y Gabriel. Miren, aquí les traigo la banderita para llamen al jurado. ¿Cuándo los van a llamar? Ya en un ratito. 3 minutos con el jurado. Estamos haciendo el mise en place. ¿No los van a llamar ahorita? ¡Jurado! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Los necesitamos aquí! ¡Es el momento! ¡Es el momento indicado! ¡Nelly! ¡Ahí está, jurado! ¡Muy bien! ¡Auxilio! Los jurados ya tienen los mandiles puestos y a partir de este momento, a partir de que el jurado se coloque en la estación de Gabriel y Pablo, Pablo y Gabriel van a tener 3 minutos, señores. ¿Qué hacemos? 3 minutos empiezan a partir de ahora. Tomate rallado. Venga, yo te rayo el tomate. Los 3 jurados, Dios mío, no puedo creerlo, amor. No, ya pues ya ganaron, ahora sí, ya. ¡Oh, mierda! Perdón. Gracias, chef. Yo voy a trabajar acá, justo. ¿Para eso los llamaron? Al principio, además, cuando ni siquiera... Era necesario, más bien. Ellos dijeron el corte brunoise desde el principio, cuando nos dictaron todo. Sí, han debido llamarlos después para aprovecharlos al máximo. El aderezo, el no sé, ¿no? Sí. Es increíble, señores. Esto es alucinante. Ver a nuestros 3 jurados trabajando juntos. Estoy presenciando cocina a 10 manos. Esto es alucinante. Yo no sé por qué razón mandan a ella. Y si no aborre.
ofrecerla. ¡Ay! Oh, esto se está quemando esta olla, Toyito. Toyito, hemos tenido un problema. Se ha quemado la olla con el aceite y vamos a sacarla, pero no hay otra. ¿Qué hacemos? ¿Otra olla a presión hay? Llévate la mía. Toyo, Toyo, ven. Cambiazo, cambiazo, Toyo. Olvídate eso. No las ha prestado. Es increíble. Pablo, así rápidamente una declaración. ¿Por qué has llamado a los jurados en este momento? Porque teníamos listo todo el material para que ellos empiecen a trabajar cómodamente. Paco. Bien, bien. ¿Por qué te parece este el mejor momento para llamar? Porque es el momento decisivo antes de meter todo al horno. ¿Crees que te alcanzará el tiempo? Al horno, perdón, a la olla. Es increíble ver al maestro Bocchio picar cebollas, señores. La pericia con la que ejecuta el picado de la cebolla es alucinante. El atado tiene que tener también perejil. Sí, ya está. Ya está. Ah, escúchame. ¿Qué? Tú, los jurados están allá, ¿no? Sí. Y los jurados saben bastante. Sí. Ya, aquí aplicas nuevamente un nuevo episodio de Angie, la chismosa. Tampoco. Di la curiosa. No, la curiosa. La curiosa. Angie, la curiosa. Voy. Ya, pura. Señores, quedan 10 segundos. Pablo, Gabriel, Pablo, segundos, les quedan 10 segundos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Se acabó, queridos jurados, se acabó. Gracias. Se acabó el tiempo de ayuda, Pablo y Gabriel. Nuestros jurados no quieren salir, se rehúsan salir antes de terminar la tarea. Muy bien, ahora sí lo han logrado. Nelly Rossinelli no atiende a razón. Ay, perdón. Nelly Rossinelli le da igual la regla de trabajo. No respeta. Pero bueno, está muy comprometida. Así son nuestros jurados, comprometidos con la tarea. Comprometidos con la ayuda. Bueno, Gabriel, Pablo. He servido y he cumplido. Gracias. Listo. Bueno, ya estamos. Vamos para adelante. Ok, cebolla. Pimiento, marchamos el aderezo. Sí. Vámonos con todo, regresa carne. Probar, corregir. El buque garni, listo. Listo. Caldo, fondo, cerramos. Listo. Cerramos las cotillas y despegamos. Los han llamado para picar, nada más. Sí. ¿Creen que los han llamado en tiempo correcto? Sí, o sea, ¿han cumplido con el objetivo de la llamada nuestros jurados? Claro que sí. O sea, ¿el objetivo cuál era concretamente, Pablo? Tener los cortes perfectos y ahora necesito, Pablo. Tener como el inicio del proyecto culinario. Bien. Bueno, entonces están contentos. Sí, estamos contentos. Jurados. Sí, muy listos contentos. Para ganar. Algo huele quemado, Celine. Celine, huele quemado. Huele quemado, pero a plástico quemado. No soy yo. Yo acabo de mirar todo. Es una estación de acá al lado. No sé si son los de adelante o qué, pero la mía no es. Bueno. Mientras Ricky Trevitazo se alista para cortar esa zanahoria, yo les cuento que quedan exactamente... ¿Cuánto crees? Una hora. 40. 40 minutos, señores, 40 minutos, apúrense. ¿Cómo hacer 40? Bien, bien, estás concentrado, ¿eh? Estás con los tiempos en la cabeza, Ricky. Voy a cortar la parte más ancha para que tenga más presencia en el plato. Te da clases, él. No me da clases, pero sí tiene bastante idea. Tiene noción de cortes. Y si tú cortas tan bien, ¿por qué las dejó la zanahoria? Tenemos que compartir las tareas. Las funciones. Muy bien. Yo soy mejor en cortes de carne. De pescado. Tú el fileteo del pescado, como buen chalaco, lo sacas adelante, ¿eh? Más cayó que lima. Eso, y mientras... Uy, cuidado, ¿eh? Hay que controlar la temperatura. Esto empezó a oler a quemado, ¿eh? Sí, no. Cuidado. Es para que siga. Cuidado. Así es. Está todo bajo control. Sí, no hay miedo. No hay miedo. Contratos, todo. No hay miedo. No. ¿Qué olido quemado? ¿Dónde? ¿Ah, es él? ¿No? Sí. Tú, que ya quemaste. Normalmente, ¿cómo deciden hacer las cosas ustedes? Bueno, las tareas se dividen así. Él hace matemáticas, yo lenguaje. No esas tareas. Hablo de las tareas culinarias, de las tareas que hacemos en esta cocina. O sea, normalmente, ¿cómo deciden quién va a hacer qué? Bueno, ahí vemos quién tiene posibilidad de hacer algo mejor que el otro. A él le sale muy bien el arroz. Creo que se te quema, ¿eh? Atento. Ya, ¿y a él qué le sale bien, entonces? Los guisos sí. Le salen bien. Amigo, ¿cuánto falta? ¿40, no? Sí, claro, te menos, acabo menos 38. Dos. De 2 minutos se va, por favor, ¿ya? Muy bien, apúrense. Vamos, que te buena suerte. Le salen bien los guisos a él. A ti te sale bien el arroz. Sí. Riquísimo. Bien, bacán, no se le quema. Le cuenta rico. Sale bien cocido, bacán. Nada duro. ¿Y ese dedo? ¿Cómo estás? Bien. Señor Thanos, perdón que estoy tan ocupado, señor Thanos, pero yo quería saber, por ejemplo, su arroz, ¿cómo lo está haciendo? Todavía no hacemos arroz, ¿no? ¿Todavía? ¿Y lo estás picando todo también? Estamos picando recién.
Gracias, señor Thanos. Perdóneme, no lo quería molestar, señor Thanos. Discúlpeme. No, no te preocupes. Ya. Pasé hace unos instantes por la estación de Damián y Toyo, sí, de Toyo y Damián, y me dijeron que ustedes, esto les debe salir espectacular. Esperemos, escucha. ¿Les sale espectacular como nunca dicen lo hemos preparado, Damián y Toyo? Nunca lo hemos preparado. Damián me dijo que como ustedes así tienen raíces francesas, esto debería salirles bien. Esto esperamos. Porque Francia queda en Europa, punto. Eso sí, nosotros esperamos así también, como siempre nos dicen que la comida peruana la hacemos con sabor europeo. Espero bien, que esto bien, de verdad tenga sabor bien, europeo bien. Y no se peruano. Se imagina. Ajo, pasta. Atrás tuyo, en el coche. Steve y Austin Palao. ¿Cómo va la cosa? Rico. Palao rico. Y Austin Steve. Palao y Austin y Steve. ¿Tú qué estás haciendo? Rayando tomate. ¿Por qué consideras que esa es la tarea más adecuada para ti? ¿Será rayando por tu todo, gigante rayando. Brazo que te permite rayar tomate con mayor velocidad y ejercer un mayor nivel de presión en el tomate? Podríamos usar la fuerza, pero prefiero usar 100 veces la maña. La técnica, la mañosería. Tú eres técnico. Siempre la técnica va a ir por encima a la fuerza, a la destreza. Con la técnica te ahorras muchas cosas, así que no le quité por eso la piel al tomate. ¿Y Steve qué está haciendo? Está elevando la salsa del aderezo. ¡Ah, caramba! Es lo suyo, usted. Muy bien. Los suyos son los aderezos. Sí, desde que entró. No te olvides de... Uy, está metiendo prisa, está metiéndote el turbo. Lo veo autoritario hoy día a Steve. No, lo que pasa es que yo me concentro en lo que hago. Muy concentrado. Voy a ganarse esa olla, pelacho. Como sea, él quiere llevar... Él vino con un objetivo. Él quiere que la familia Palao se lleve esa olla de oro a como dé lugar. También lo quiere y él se ve a su público. Bueno, pero tiene una horda de seguidores. Sí, sí, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llaman los seguidores de Steve Palao? ¿Cómo es que te crearon tu FCO? ¿Fan Club? ¿Oficial? Oficial, sí. ¿Cómo se llama, pa? Thanos. ¡Thanos! Muy bien. Los seguidores de Thanos. Así es. ¿Pero tenemos que ponerles un nombre, pues, a los seguidores de Thanos. No pueden ser los seguidores de Thanos. ¿Thanolovers? Los Thanolovers. Bueno, de momento ese me gusta, los Thanolovers. ¿Puedes mandarle un saludo a todos tus Thanos Lovers, por favor, Steve, que están ahí siguiendo todos los días en las redes? Un besito para todos esos Thanolovers. Acá estamos que le damos duro al trabajo. Ya tienes, papá, tu club oficial, ¿eh? He visto. Thanos. De hecho, la gente me dice, ¿cuál es el Instagram de tu papá? Gente, para los que no saben, el Instagram de mi papá es... Steve Palao. Tal nada cual. Más. @ Steve Palao. Fue compadre. Felipe, sin alto que... Ok. Bueno, amor, te cuento que fui a chismearte ya. Allá jurado, entonces allá es donde estaban los chicos, el 3x3, el beneficio. Ya. Y solamente le ayudaban a picar esto, el pimiento, se queda chiquitito. O sea, literal no copiaste nada, pe. ¿Cómo que no? Es que era, o sea, tenías una tarea, pe, una sola tarea. Ah, no. Y Macías le dijo que en plato hondo le dijo. ¿Quién? Macías le dijo qué tipo de plato hacerlo, que era hondo, así que vamos a agarrar un plato parecido. Para servir. Para servir, papá. Buenas orejitas. Mi estrellita. Gracias. Escúchame, ¿tu sartén de carne está apagado? Sí, sí. ¿Por qué? Porque no está prendida. ¿Cómo se llama el plato? ¿Buqué? Gulá. Salud. Toyito, por favor, esto es muy importante ahorita. Sí, sí, pero es que se me está juntando una cosa con otra. No, nada de eso. Haz lo tuyo. Tienes razón. Vamos. Mientras Damián Ode corta minuciosamente ese pimiento, yo les cuento, y el Toyo también, yo les cuento que quedan 30 minutos, vamos, ahí, están haciendo un buen trabajo, vamos. Comino. ¿Cómo está rápido, señor? Ahora es el corre comino. Ya se ha quemado un poquito abajo. ¿Lo hacemos de nuevo? No lo botes, hace otro más. Solo tenías que hacer una cosa bien, José Luis. Ya te había dejado todo picadito, ya sabías la medida del arroz. Que no se ha quemado, ¿no me estás escuchando? Aceite abajo y mira. No se ha quemado, está dorado abajo. ¿Hacemos otro o no? No, yo te digo, hay que hacer otro, pero ese ahí no lo botes. No, hacemos otro, está bien, está perfecto. Confío en ti. No. Vas a besar el suelo, por Dios te lo juro. Vendrás a pedirme perdón y lo dudo. A ver, alucinemos el procedimiento posterior, ¿ya?
Pablo, creo que tú eres el que se está acabando toda la fruta de la despensa del gran chef. He confiado en la sazón absoluta de Pablo y él me dio el ok, me dijo, hazlo, así tiene que ser y yo sigo sus indicaciones. Lo importante es participar. Mi Sirvillí, ¿alguna vez usted comió goulash en la francesa? La verdad que no, Pepe Le Pouf, la verdad que no. Yo pensé que se la vi. ¿A quién la vi? El goulash. Hoy la vi. Qué bonito. Ayer la vi solita. Nadie más está usando presión, ¿no? Sí, la Aguirre. Denis, este, tú se está quemando la cebolla. No, lo acabo de poner y bajar el fuego. Ah, ok. Ya, voy a hacer más pimiento. Es con amor, ojo, ¿ah? Yo sé, papito. Mi querido Damián. ¿Cómo la preparación de tu plato? Si has venido a darme cariño, te acepto. Si has venido a distraerme, sí, también. Te va a quemar esa cebolla. Sácala del fuego, bájale el fuego. Gracias, mi hermano. Desde que has agarrado esa lima y ese corazón, yo digo, ¿sabes qué? Torbellino corazón. Pero ya tienes que poner ahí tu pimiento de una vez. Acá está, mi querido. Vez, muchísimas gracias. Ahora quieres ser jurado también del gran chef. No. Ya. Gracias, estoy igual, con todo cariño. Como ya le picaron todo. Ahora está que ya le sobra el tiempo ya. Y viene acá, pues, claro. a quitarnos nosotros. Uh-huh. Se te va a quemar eso, Toyo. Sácalo al costadito un ratito. Y baja el fuego. ¡Quemó! ¿Quemó? No, cámbialo entonces, cámbialo el toque. Cámbialo. Esa. Ok, no te estoy entendiendo. Esto ya. Está muy fuerte, se está quemando. ¿Y cómo amarra el laurel a esto? No, así como si fuera un buque de plantas. Ajá, así tal cual, paradito, y lo amarras. Así lo vi con el señor Thanos. Bueno, esto es un desorden, que estás limpiando. Estamos ahí, señor. ¿Probaste? Sí. ¿Te sabe a páprica? Sí. ¿Tiene notas dulces? Tiene notas dulces. Le metí un poco más de páprica porque me recomendaron que así sea, pero sí, ojalá que no se nos pase. Es que es bien difícil que se te... Es mínimo para esto 30 gramos, ¿ah? Sí, tiene sí, que sí. tener sabor a pimentón. Y esto aparte es puro umami deshidratado. Pero le he metido bastante pimiento, ¿ah? ¿Eh? ¿Eso aplica también, o no? Suma. Pero esto acá, es, como quien le saco el jugo de acá. Este es, sí, desgrasa esto y ¿ya? añádelo acá. Eso es súper importante. Ese es el ingrediente principal. Ya, le he hecho acá. A eso. No, pero bueno, es muy importante que lo cuezas un poquito. Eso, lo va aquí, a servir. ¿Le parezco a que lo cueza aquí o no? Yo le habría puesto materia grasa y le hubiera tostado un poco. Buena suerte. Gracias. Bueno. Sí. Ciérralo, pero no lo cierres. Sí, no, que se cocine la carne y después le ponemos eso. No, tiene que cocinarse con todo. Es sí, que ya, eso un reducimos. Ratito, aunque sea. Pero cerrado, no lo cierre como de presión, así nomás. ¿Qué hay acá? El moulash. La carne. ¿Y acá? El arroz. Ah, está bonito. Está más naranja que color gulas. ¿Le han puesto suficiente pimentón? Sí. ¿Cuánto? Pimentón, un pimentón embrumado. ¿Cómo no es de pimiento, pimentón. ¿Páprica? Páprica sí le he puesto. La verdad no sé. No sé si es bueno o es malo. No sé, imagino de ser malo, pues no por lo que dice. De repente la gente está haciendo goulash y nosotros moulash. Esto es potente. ¿Bastante páprica? Bastante páprica. Te digo porque sabes que parece un raúl. ¿Le puedo echar más páprica? Sí, yo creo que deberías. ¿Le puedes echar un poquito más? Pero cuidado que se queme la base. Estoy sintiendo un olorcito. Sí, ha quemado. Ha quemado, ¿ah? Sí, ya se quemó la base. Cámbiale la olla. Sácalo. Cámbiale la olla el toque. Te dije, el fuego estaba bien alto. El fuego estaba alto. Con cuidado. Y no raspes el fondo. Déjalo ahí. ¿Nada más? Sí. No, dame todo el cubo. Vas probando. Ese cubito chiquito, dame. Fíjense que no se les vaya a quemar la base. Sí, lo estoy moviendo. Perfecto. ¿Esta agüita para qué es? Para derretir eso y vertirlo como... No, pero, o sea, no lo derritas, deja que se ponga en pomada, que esté en textura crema, cremoso, cremado. ¿A que no sea agua? No, para que no pierdas esa cremosidad. Vas a echarle grasa. Y acá estás echando una emulsión. Okay. Es una mantequilla como que nunca la metiste a la refri, esa textura. Sí, es un tenedor. Y esto de acá, empómalo un poquito. Déjalo en un sitio tibio, que se empome, tienes tiempo todavía, déjalo por acá en un sitio caliente. Ya. Y métele un poquito más de hierba, porque no tiene mucha hierba. O sea, acabo de probar y está bueno de sabor, pero no con la hierba. Mantequilla, como nos dijiste. ¿Pero acá también no lo pusieron? Sí, pero acá para que tenga un poco más. Pues. Sí, si no, se va a tener mucha... Lo importante es que eso esté empomado o cremado. Sí. Esa es la palabra técnica, empomar, porque es una pomada. Acuérdate de mover la olla. Sí, me voy a quedar con esto nada más, Toyo. Antes de que ya como Bocchio y Nelly Rossinelli le den indicaciones a las hermanas Aguirre, yo les cuento a todos que quedan exactamente 20 minutos. ¡Vamos, apúrense! ¿Qué pasa, mi hermano? ¿Qué estás haciendo, hermano?
Vines, papi. No, todo acá, la salsa. Chequete esto, chequete esto, chequete esto. Chicas, miren, veo que están intentando mantener el orden. Les voy a dar un consejo más para mantener más orden. Todos estos elementos, cebolla, hierbas, que no están usando, pero antes de eso, inclusive cuando los traigan, ténganlos en una bandeja o en un bowl. Ya. Muy bien, gracias. He visto su arroz así nomás y veo la cantidad de hierba que tiene y me encanta. Está bien la hierba. Con las hierbas. Esto más bien me preocupa que todavía siga la olla a presión porque todos casi ya la abrieron y tienen su guiso ya marchando. Hemos hecho tarde, hemos hecho la aderezo, lo hemos cocinado recontra bien. ¡Ay, sí! ¡Por fin! Porque la vez pasada nos dijeron creo que era un arroz sin hierbas. Sin sabor. No nos vayan teniendo todo listo para que cuando abran esto, terminen de hacer el aderezo, lo tengan todo listo para ya emplatar. Muchas gracias. Y si esto funciona que están haciendo acá, las felicito. ¿Eh? ¿Te das cuenta? Han hecho un difusor. Sí. Para no tener la yema, sino... Para que no me queme el arroz. Sí. Es bien interesante eso, porque cuando trabajamos con fuego, el fuego abraza, mientras que cuando trabajamos en plancha, la plancha te da un calor constante. ¿Cómo se llama? Cuando tiene aire. Como convección. Eso quería decir. Gracias, chicos. Gracias, chicas. Una consulta, ¿el caldo se lo puedo ir echando acá ya? Sí. Ese aderezo ya está matado. Se ve bien, ¿ah? ¿Eh? ¿Por qué no regresas la carne, agrega el buque garni? Ahí ya tiene la pasta de tomate. Sí. Pasta de tomate, tomate rallado. No, tomate rallado no. Ya, tomate rallado te va a alargar la preparación, te va a dar jugosidad. Ya, y regresa la carne, ponle el fondo, tápalo y cocínalo todo lo que puedas. Perfecto. Se ve muy bien la carne, está un poco grande, pero va a funcionar porque se ve sabroso. Perfecto. Quítale la grasa nada más. Ok. El arroz se ve muy bien. ¿Ese es el color o más verde? No, así está súper bien. ¿Ya le echaron la mantequilla todavía? Vamos a agregarle un poquito al final. Ya, ok. Mantequilla. Pero el chiste de que colaba es que esté con pepas y la jugosa. No, pues. No. ¿Qué están licuando, ah? A ver, te repaso. ¿Qué licúan? Ahora todo, mi amor. ¿El tomillo no se echa ahorita? ¿Es ahorita? Ah, el tomate. Ah, todo. 10 minutos, señores, 10 minutos y esto se termina. Así que terminen de probar esos platos porque solo quedan 10 minutos. ¡Apúrense! El arroz lo pondría algo más grandecito. Ahí está bien. Mira, me quedo acá, Toyo. No me muevo de acá. No te muevas de ahí. Hasta llevarnos la olla. Dijo esta, la casa. No tengo olla de presión. ¿El arroz te parece que lo pongo acá? Tú decides, mi vida, sí. Está perfecto. 5 minutos, señores. 5 minutos es todo lo que queda. Abre ya. Sal. Un ratito. Está crudo. ¡180 segundos, señores! Eso se traduce en 3 minutos, así que apúrense, ¡vamos! Este es para el jurado, ¿sabes? Cuidado, mi amor. Mira cómo se hizo la curita. ¡Ay, vida! ¿Ahí? Falta. Señores, 60 segundos y esto se termina. ¡Pongan lo que tengan en la olla! ¡Vamos! Va la cuenta, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, manos atrás, se acabó. Vaya logro, no es poca cosa en esta cocina, de verdad. Bien ahí, bueno señores, ahora nuestros jurados pasarán por sus estaciones para determinar cuál será la única dupla que estará ya en la ronda final de esta competencia. ¡Buena suerte! Javi y Susi. Necesito una servilleta, Macías, creo.
Nuestro jurado no va a decir nada mientras pruebe este segundo plato de la noche. Ya, mejor no hay que sacar conclusiones nosotros, después sí, ya, nos hacemos ya, bolas. Ya, vamos a ver. El primer plato pero, me pero puse sabe feliz. Rico. A mí me gustó el juguito con el arroz, sabe, sí, rico. Sabe rico. Así que vamos a ver. Hay que esperar nomás. Yo creo que mi goulash, sin tener que viajar a goulash, ha salido goulash rico. Goulash no es un país, ¿no? ¿O no? Estoy contenta. Qué rico, no lo había probado. O sea, a la hora de cocinar, gracias, pero no... El arroz demasiado es una bueno, cosa sabrosa. Increíble. Nunca nos ha quedado tan bien el arroz, aparte de graneado, de sabor. De sabor y el intenso. Plato, el guiso, es lo que yo le digo a mi hermana, no es como un estofado, es lo que sigue. Funciona la sartencita. Buena idea. A ver, ¿qué tal está eso, Pablito? Está rico. Ellas manejan esos sabores. Qué rico arroz, me voy a copiar, voy a hacerlo. Sí, yo también. Me encanta. Quiero hacer este plato para mis invitados un día. Va a ser mi nuevo plato para mis invitados. No, y va a ser mi nuevo arroz porque a mí no me gusta el arroz blanco solo. Sí, pero no, qué rico. Estamos contentísimas porque ha salido bien rico. ¿Qué le dijeron? Creo que no le hemos convencido. ¿Tú crees? Sí. Es que en realidad también tenemos que tener un punto de vista bien presente. ¿Tú has comido alguna vez goulash? No. Yo tampoco comí goulash. Por lo tanto, no sabemos el sabor de goulash. Gracias, chicos. Creo que a Javier las convenció un poquito, ¿eh? Es que es más duro, vea. Lo siente suave. Uy, uy, mira, esto puede pasar, Carmen. Ahorita sin lobo, dice. Pero yo mastico con mis dientes originales, pero no con casetera. Así es, así claro. Que no mora mucho que se te va a quedar el diente en la carne. Ah, te ríes como el toyo. Un parecido a Moulin Rouge. Bueno, bueno. Sin comentarios, la verdad. ¡Uy, también! Gracias. No, ¡uy! ¡No! 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 ¡Ah, mira, mira! ¡Ahí está mostrando! ¡Ahí está! ¡Servilleta limpia! ¡Uy, uy! ¡Uy, también! ¡Gracias! Un tema que no hablen, ¿no? Bueno, Macías, ya sabemos que es el mismo rostro de siempre. Gracias, chicos. Gracias. Y ojitos, ¿sabes? ¿Viste esos ojitos? Eso supongo que es positivo. Sí, ¿no? Ahí está, los actores se las pescamos. Sí, ¿eh? Claro. Gracias. ¿Hará la de la servilleta o no? No creo. Es bien malacías. Me da la sensación de que el plato de Pablo y Gabriel lo están teletransportando a Austria. Mira la cara de Gabriel, ¿eh? ¿No era Hungría? O quizás a Hungría. Yo creo que sí, yo creo que sí. Damián y Toyo, Toyo y Damián, vamos. Cuidado, Toyo, no te vayas a... ¡No! ¡No! No, 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 otra vez. Ya, pues, para. Toyo, por Dios. Se cayó el Toyo, ¿eh? Oh, qué novedad. Toquito, deja de caerte, por favor, cada cinco minutos. No, y le han hecho un TikTok. Bueno, como en Hungría, hay muchos templos de mármol. Hemos traído esta especie de copa, el cáliz. ¿Qué es? ¿Que en Austria o Hungría se sirve el arroz en mortero?
Está riéndote de la caída del toyo, ¿no? Bueno, no hay que olvidar que la última vez que se cayó el toyo fue en la anticuchada y esa noche pasaron, como datito. Ay, ay, ay. Mira qué país te lleva. Hay varios. Hemos puesto, digamos, un poquito de cada cosa. Sí, yo creo que sí. ¿Pero por qué no hablan nada? ¿Por qué el misterio? ¿Por qué el misterio? Porque somos seis, pues, entonces tienen que guardar hasta el final el misterio. No detecto si es un plato internacional porque los sabores y los insumos son peruanos. Aparte de la canela que nos dio el señor, este Ricky de escándalo, le hemos metido ahí para que tenga un sabor especial a postre. Estoy aquí con ustedes y siento que soy parte del equipo de físico-culturismo. Así es, mira. Vamos a jugar rugby. Ahí está, una forcita. Rico, bueno, ¿no? Señores, vamos a ver cómo cierra esta historia. Vamos. Acompáñenme. Han habido varios buenos, ¿ah? ¿Eh? Han habido varios que me han gustado. Hay tres buenos. Tres buenos, buenos. Hay dos que no podría comer. Mm. Y uno que, bueno, con esfuerzo. Pero se trata de escoger, creo que, los mejores el día de hoy. Así a la mejor dupla, en verdad, ¿no? Que es la que se salva el día de hoy. Sí. Para mí hay una dupla que claramente ha gestionado mejor la sazón. Porque hay varios que tienen carnes suaves y un producto bueno, pero solo hay uno que realmente ha llevado al límite la sazón. Y tanto el guiso como el arroz. Y sobre todo la gestión del tiempo les ha permitido tener una carne realmente melcochuda y una salsa sabrosa, profunda, con todo lo que esperábamos. Sí, estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo. Queridos participantes, nuestro jurado ha tomado una decisión y conocemos cuál es la única dupla que seguirá avanzando en esta competencia el día de hoy y que avanzará a la ronda final de esta competencia. Antes de conocer el nombre de esta dupla, nuestro jurado nos dará una devolución sobre su trabajo en este segundo plato de la noche. Queridos jurados, adelante. Angie, Jota, estamos viendo una evolución tremenda en ustedes en estos días, en sus platos. Sin embargo, en este plato particularmente, creo que les ha jugado en contra no usar la olla a presión, ya que era y cortaron los pedazos de carne muy grandes y eso hacía difícil el bocado. Hermana Aguirre, hubiera preferido un poco más de pimentón, picardía en su preparación. Sin embargo, creo que compensa con la profundidad que tenía el guiso por la larga cocción y la suavidad de la carne. Chico de escándalo. Han entregado platos que están bien limpios, bien presentados, pero la frustración que hay entre ustedes a la hora de cocinar está llegando a los platos. Conversen entre ustedes, solucionen sus problemas, se está viendo reflejado en su comida. La carne estaba dura, faltó sazón, el arroz había granitos que todavía estaban crudos. Ustedes tienen la capacidad, pero tienen que entenderse entre ustedes. Vuelvan a lo que estaban haciendo antes. Austin, Steve, el guiso estaba sabroso. Sin embargo, también había dureza en la carne y ese arroz no parecía un arroz a las finas hierbas. No se sentía el sabor ni aroma que teníamos que al que teníamos que llegar de las finas hierbas. Gabriel, Pablo, había bastante sabor también en su plato. Me gustó mucho cómo la carne prácticamente se deshacía de la boca, pero creo que no estaba tan cerca de lo que estábamos esperando en esta preparación. Toyo, Damián, en general muy bien, falta entender el punto de sal. Todavía ahí pueden lograr más sabor por el punto de sal. Subirlo. Bien, después de las gentiles palabras de nuestros jurados, ha llegado el momento de conocer el nombre de la primera dupla que deberá seguir luchando para entrar a la gran final del Gran Chef Famosos por dos. Queridos jurados, adelante. No pasa a la siguiente ronda todavía. Ricky y Luigi. Ricky Trevitazo, Luigi Carvajal deberán volver a esta cocina para seguir intentando avanzar a la etapa final de esta competencia. Que paramos renegando, paramos peleando, pe. ¿Paramos? Tú, pe, para renegando, no hay que estar peleando. ¿Paramos? Oye, de verdad me está molestando esta vaina aún. Bien,
Siguiente dupla que deberá seguir intentándolo. Giacomo Bocchio. La siguiente dupla que deberá seguir intentándolo es... Los Palao. Steve y Austin Palao. Quiere un plato justamente distinto esta vez para una persona que sabe ya más o menos eso. Que conozca, pues, ¿no? Que conozca. Que sea el sabor de lo que, claro, es el goulash. Nosotros no tenemos ni idea. Siguiente dupla que deberá devolver en nuestro siguiente episodio para seguir intentándolo junto a sus compañeros. Nelly Rosinelli. Siguiente dupla que continúa luchando por avanzar en la competencia es... Angie J. Angie J. deberán de unirse a sus compañeros y regresar en nuestro siguiente episodio. Lo único que me llevo de este día, amor, es que Nelly haya dicho junto con el jurado de que hemos mejorado, que ha habido un cambio notorio en nuestra cocina y eso para mí es muy importante. Fracasan en su intento por lograr un cupo en esta ronda del Gran Chef Famosos. No me mires, malasías. No me mires. Pablito, ese respiro es mortal. Damián y el Toyo. ¡Te dije que no me digas mi nombre! Damián y Toyo y Damián. Lo que me da la gana. Esto ha pasado para ahora, que sigamos... Me vas a echar la culpa también. No. Me vas a echar la culpa a mí. A ver, no. Esto es para que practiquemos para la final. Ya, bien, Toyo. ¡Claro! Sí. Cuanto más veces vengamos, más practicamos, flaco. Eres un estratega. Celín Aguirre y Marisol Aguirre. Gabriel Calvo y Pablo Saldarriaga. Una dupla acompañará a sus compañeros y deberá de seguir intentándolo. Y la otra dupla estará ya directamente en la ronda final de esta competencia esperando a sus compañeros. Queridos jurados, por favor díganos el nombre de la dupla que avanza directamente a la ronda final del Gran Chef Famosos por dos. El nombre que no sea mencionado por nuestro jurado acompañará a sus compañeros y deberá de seguir intentándolo. Maestro Bocchio, por favor, díganos el nombre de la dupla que avanza a la ronda final del Gran Chef Famosos por dos. Antes de decirles quién pasa a la ronda final del Gran Chef Famosos, estos son los platos que más nos han gustado. Ahora sí. La dupla que avanza es... Marisol y Celín. Celín y Marisol Aguirre, felicitaciones. Ustedes están oficialmente en la ronda final. Gracias. Gabriel, Pablo acompañarán a sus compañeros a seguir intentándolo. Muchísimas gracias a ustedes por venir y muchísimas gracias a todos ustedes por llegar hasta aquí. Todavía queda mucho. Ay, 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 qué emocionante está esto. Los dejamos con Papá en Apuros. Chao.